Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estamos totalmente en vivo. Y estamos con nuestro nuevo invitado, el ex fiscal Pablo Norambuena. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muy amable por la invitación. Ex fiscal y además el que fue junto a Carlos Gajardo, el fiscal que investigó el caso Penta, que se ha vuelto a aparecer como con similitudes, digamos, con este caso Audio y caso Hermosilla, como quieran llamarle. Bueno, hoy día, todos los días pasa algo con este caso. Hermosilla y Villalobos seguirán en prisión preventiva, así lo resolvió esta tarde la Corte de Apelaciones. Y entre medio está toda la discusión de cómo y cuándo se van a dar a conocer todos estos chats que están en poder de la defensa. Y aparecen filtraciones que uno dice de dónde vienen. Quiero preguntarle varias cosas ahí, pero primero, desde su experiencia como fiscal, Juan Pablo Hermosilla hoy día estaba como acusando directamente a la fiscalía de estar haciendo las filtraciones y de estar haciendo estas filtraciones como con cherry picking, de seleccionar para pasarse cuentas pendientes al interior del Ministerio Público. ¿Eso a usted le hace algún sentido? Es que yo creo que hoy día la gran discusión en la Corte era si efectivamente se confirmaba o no la resolución de la jueza de garantía que decretó la prisión preventiva. Se analizaban los antecedentes, ¿sí?, que justificaban los delitos y la participación culpable o no del señor Hermosilla y la señora Villalobos. Esa era la discusión. Y entiendo que lo que pasó fue que la Corte de Apelaciones unánimemente confirmó la resolución de la jueza de garantía. Entonces nos está diciendo hoy día la Corte respalda la labor de la Fiscalía, por un lado, y también la decisión de la jueza en cuanto, hasta ahora, los antecedentes que hay justifican delitos tan graves como lavado de activos, soborno y cohecho respectivamente, y también delitos tributarios. Y nos dice que hay una necesidad de cautela que justifica la prisión preventiva, y fíjese que el fallo habla de bienes jurídicos afectados tan importantes como la fe pública, la probidad, el patrimonio fiscal. Entonces, yo creo que es un poquito desviar la atención hacia lo que efectivamente importa, que es el mérito del proceso. Ahora, si hay filtraciones o no... ¿Ahí hay una estrategia de la defensa, dice usted? Yo creo, por desviar un poquito el tema, todas estas peleas con el ministro de Justicia, todos estos ataques, digamos, a las frases que pudo decir o no el presidente de la República, que claro, alguien puede decir, mira, no es adecuado, pero finalmente la defensa lo que está haciendo es quizás desviar, porque los hechos son muy graves. Entonces, cuando los hechos a veces no acompañan a los abogados, se tienen que asilar en el derecho. Pero ya cuando el derecho tampoco los respalda, van buscando otro tipo de estrategia para desviar un poquito la atención con la gravedad de los hechos. Porque aquí estamos hablando de cuestiones que dicen relación con corrupción. Aquí hay sobornos a funcionarios públicos, de impuestos internos, de tesorería, hay lavado de activos de sumas de dinero bastante importantes, y hay delitos tributarios que también son reiterados por varios años por parte de la imputación que hace la Fiscalía. Entonces, la defensa, Juan Pablo Hermosilla, un abogado de mucha trayectoria, yo diría que comunicacionalmente una persona que se maneja muy bien, y claro, los hechos son tan graves que en la medida que ese caballo, en el fondo, es un caballo muy difícil, quiere montar otro caballo que dice relación con cuestionar a la Fiscalía, cuestionar un poco también a la jueza, porque también entiendo que en el alegato también se refirió a la magistrada en cuanto a las interrupciones, que básicamente son cuestiones que no tienen mayor trascendencia en la decisión, pero sí impactan comunicacionalmente. Ya, pero Pablo, tú dices, cuestionan, hay cierto cuestionamiento también a la Fiscalía. Uno de los tantos chats que han salido es que, y que han estado durante los últimos días y semanas, es el nombre de la fiscal que está a cargo del caso, ¿cierto? La fiscal Lorena Parra, con quien ustedes también trabajaron, ¿cierto? Junto con Carlos Nosotros Gajardo. Partimos la reforma en Santiago en el 2004, se inició el 2005, y Lorena también era fiscal adjunta en la Fiscalía Oriente. Ya, y Lorena Parra reconoce que, primero, reconoce que tiene intercambios de chats, conversaciones con Luis Hermosilla, pero dice, se remiten a la época en que Luis Hermosilla era abogado de John O'Reilly, en ese caso. Después, reconoce que le mandó el currículum a Luis Hermosilla. Y esto, la verdad es que ha ido saliendo un poco como forzada a reconocer eso. Esos audios, que es lo que conocemos hasta ahora, no sabemos si hay más, ¿la complican de alguna forma para estar a cargo de este caso? ¿La podrían inhabilitar para seguir a cargo de este caso? Yo creo ¿O eso también es una estrategia de la defensa? Yo creo que al final, en este tipo de casos, las defensas en general, cuando ven un fiscal con antecedentes muy contundentes, muy decididos, buscan cambiar al fiscal y lo buscan sacar. Y eso se ha dado en otras situaciones. Bueno, se dio en Penta, en SQM.
Entonces, la pregunta es, Lorena Parra, ¿tiene alguna inhabilidad para conocer de esta investigación? Desde el punto de vista legal, no se da ninguna inhabilidad. Lorena Parra, ¿dio cuenta o no de esta situación a su superior jerárquico? Ella dice que dio cuenta al fiscal Valencia y, por lo tanto, no lo mantuvo oculto, sino que muy por el contrario, lo informó. Ahora, es verdad que esto salió por un reportaje de prensa, pero ella previamente ya le había dado cuenta al fiscal. Pero no, no lo sabíamos públicamente. Ella tuvo que salir a reconocer Yo lo que entiendo es que ella le dio cuenta al superior jerárquico, que es el fiscal Valencia, y que él podría haber tomado la decisión en el fondo de que ya no continuara en el caso y, muy por el contrario, la confirmó. Entonces, la pregunta que hay que hacerse respecto de Lorena Parra y su equipo, si es que efectivamente han hecho o no una labor objetiva, imparcial y profesional. Y yo creo que a la luz de lo que fue la audiencia y la ratificación hoy día de la Corte de Apelaciones, nos da cuenta que hay un trabajo profesional por parte de la Fiscalía. Ahora, hay que mirarlo, digamos, y escrutarlo en la medida que se va produciendo la investigación, por supuesto, porque siempre se van a tratar de producir interferencias en la labor que realiza un fiscal y, por lo tanto, la ciudadanía, los querellantes, tienen que estar atentos al trabajo de la Fiscalía. Pero lo cierto hoy día que la labor que ella realizó, yo creo que es una labor que todos estamos de acuerdo. Ella fue la que expuso los cargos, fue la que imputó, digamos, los distintos delitos en la audiencia de formalización. Es un trabajo profesional. Y por lo tanto, la pregunta, ella a propósito de esta entrega del currículum, ¿actuó de una manera distinta con el imputado como debía ser? No, ella actuó de acuerdo a lo que la ley le ordena al fiscal, que esto es realizar una labor investigativa adecuada, y formó un equipo bastante fuerte también. Entonces, yo no creo que se haya producido. A mí no me gusta, por supuesto, que en un concurso público se genere, digamos, una suerte de lobby o entrega de antecedentes con los abogados. Yo creo que eso no está bien. ¿No es lo que pasa siempre? Pero la verdad que si uno mira, las personas que acceden a estos cargos, en general, muchas veces se contactan a veces con abogados o personas que tienen relación con los ministros de corte para tratar de darse a conocer. Yo creo que eso no está bien, yo creo que eso daña lo que es un concurso público, pero eso habla que el sistema de nombramientos de fiscales, el sistema de nombramiento de jueces, que implica una relación muchas veces con la política, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, o en este caso con los ministros de las Cortes, hay que modificarlo y hay que mirarlo sobre la base de que hay que prohibir el lobby y sancionar a aquel que logre el cargo por esa vía, que no pueda seguir ejerciéndolo quizás el día de mañana buscando una sanción quizás que sea proporcional a eso. Pero yo digo, la actuación de ella junto a su equipo en la audiencia, a mí por lo menos me deja desde el punto de vista de un observador tranquilo en que hicieron bien su trabajo y lo están y continúan en esa labor. Natalia. Ahora, más allá de lo que usted relata y que es cierto, ¿no es cierto?, de la gravedad de las imputaciones contra Luis Hermosilla, del compromiso a la fe pública, a la integridad, pero también hay una arista en lo que expone Juan Pablo Hermosilla, más allá de cuánto gatilló el propio gobierno también al involucrarse en esta discusión, de que hay información que se filtra desde la Fiscalía a la prensa, que no necesariamente hoy día se corresponde con una investigación. Pueden ser aristas que den pie a una futura investigación, pero que hoy día no son parte de la investigación del caso Audio, sino que son cosas colaterales. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Porque efectivamente hay filtraciones, eso es innegable. Y en segundo lugar, la acusación de filtraciones con sesgo o de cherry picking. ¿Cómo se hace cargo de eso desde el punto de vista de la Fiscalía? Usted estuvo en la Fiscalía. ¿Y cómo limpiar esa imagen que hoy día se está instalando también de que aquí eventualmente lo que sale o no sale a la luz pública tiene o podría tener un eventual sesgo político? ¿Cómo se hace cargo la institución de eso? Bueno, yo no puedo hablar por la Fiscalía porque yo no estoy ahí, pero lo que sí puedo decir que siempre se termina culpando a la Fiscalía respecto a las filtraciones. Pero finalmente, si uno observa acá, las informaciones comenzaron a salir post-formalización, una vez que se levantó la carpeta investigativa. Ahora ustedes me van a decir, ¿a que el teléfono, el disco duro, solo lo tenía la Fiscalía? Mire, yo que soy abogado, digamos, ahora que ejerzo profesionalmente y conozco en definitiva cómo se trabaja como abogado, me cuesta pensar que un abogado haya hecho entrega a su teléfono en una incautación sin antes haberlo respaldado. Me cuesta pensar eso. Me cuesta pensar... Ya, o sea, Juan Pablo Hermosilla es el que estaría filtrando. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que no creo que sea la Fiscalía la única que tenga el respaldo de ese teléfono. Ese teléfono lo conoce el señor Hermosilla. ¿Para qué lo pide y lo solicita entonces?
Bueno, a lo mejor no lo alcanzó a respaldar completamente, porque también se ha dicho que se intentó respaldar y que no se completó. Salió una noticia de esa naturaleza, pero me cuesta pensar que alguien que tuvo el tiempo, porque ustedes saben que se pidió la orden de incautación y eso se rechazó, pasó un tiempo, pasó un momento y la, y ahí la fiscalía, y la fiscalía logró. Se dio solo autorización para confiscar el celular de Leonardo Villalobos. Yo creo que cualquier persona que sabe que está involucrada en una investigación de esta naturaleza, ya es el ABC, que la fiscalía va por los computadores, va por el teléfono. Entonces, culpar a la fiscalía así directamente de una filtración no me parece que sea algo serio, en cuanto que eso es un delito, porque la obligación de reserva que tiene todo funcionario público no solamente es un deber procesal, sino que si usted revela un secreto y revela un antecedente de la investigación como es una evidencia, comete un delito. Además, cuando se trata de un caso de lavado de activos. Entonces, claro, más grave. Sí. Entonces, yo le diría que no se puede aseverar que esto provenga de la fiscalía. Pero yo, en la fiscalía hoy día hay procedimientos, hay protocolos, dado que se ha filtrado información a la prensa, eso es innegable. ¿Hay investigaciones internas al interior de la fiscalía revisando si es que efectivamente provinieron de la fiscalía, provinieron con algún motivo, con algún objetivo, o esto simplemente se asume de que pudo haber sido la fiscalía, pudo haber sido otro, pero al interior de la fiscalía nos sentimos tranquilos, digamos? Yo y eso que también es una señal confusa. Sí, yo creo que el foco más esencial no son las filtraciones. A mí en lo personal eso no es una cuestión que me preocupe tanto, pero si alguien tiene una preocupación relevante en torno a eso, puede denunciar el hecho y se va a designar un fiscal y se va a investigar. Ahora, yo creo que los fiscales que están actuando en este caso han tomado las medidas de resguardo para los efectos de dejar constancia quién ha tenido acceso, en definitiva, a la evidencia. La evidencia en general tiene una cadena de custodia, por lo tanto, da cuenta de las personas que han podido, digamos, tener acceso a esa evidencia. Por lo tanto, yo creo que con esto solo se desvía un poco el foco de lo grave de la imputación que se está haciendo y que hay personas privadas de libertad por el carácter de los delitos y porque la Corte estima que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, nos tienen conversando del ministro de Justicia, nos tienen conversando sobre el presidente de la República, que hizo un reproche respecto a este tema, y no respecto de por qué el imputado, por ejemplo, no colabora para esclarecer estos hechos, por qué el imputado no aporta antecedentes para poder esclarecer esta situación. Sobre los delitos que están siendo investigados, Pablo, donde hay varias personas privadas de libertad. Una pregunta un poco distinta. Durante la investigación del caso Penta, ya hace un buen tiempo, estábamos todos más jóvenes, pero yo... Por 2014, lo que te veía, son 10 años. Pasaron 10 años ya. Yo por lo que te veía, veía a alguien muy camiseteado con la fiscalía y muy camiseteado, de alguna manera, con la labor que cumplías. ¿Ah? Corrígeme si estoy equivocado, pero me daba la impresión de que estabas muy motivado y muy interesado en hacer muy bien tu pega. ¿Por qué te fuiste de la fiscalía? Y ahí me surgen dos preguntas. Una, ¿te fuiste por razones de mercado y que ibas a ganar un mejor ingreso y muy legítimo eso? ¿O te fuiste porque viste que en la fiscalía las cosas no podían cambiar y que la fiscalía de alguna manera estaba cooptada por el poder político y económico? Porque si es esto, y te fuiste por esa razón, uno preguntaría, bueno, ¿por qué no cambiaste las cosas por dentro? Pero te fuiste. Entonces me asusto más al pensar de que te fuiste porque viste que era imposible cambiar las cosas por dentro. O sea, bueno, cuando nosotros nos fuimos con Carlos Gajardo, en el fondo, el 2018 fue a propósito justamente de lo que pasó en el caso Penta y en el caso SQM. Nosotros que habíamos iniciado la investigación del caso Penta, habíamos logrado, digamos, hacer una formalización respecto a los controladores del grupo Penta, el ex subsecretario Pablo Wagner, y una serie de imputaciones en ese caso que justamente involucró a varias personas, digamos, vinculadas a la política. Entre ellos, el entonces diputado Moreira, que luego era senador al momento en que solicitamos su desafuero. A mí me tocó alegar ante la Corte de Apelaciones en representación de la Fiscalía el desafuero y ante la Corte Suprema. Ganamos por amplia mayoría ese desafuero en la Corte de Apelaciones y por 9-8 en la Corte Suprema. ¿Qué sucedió? Es que la Fiscalía, en el fondo, a propósito del cambio de fiscal nacional, asumió el fiscal Aud, y lo que hace el fiscal Aud al llegar a la Fiscalía Nacional, nos desvincula del caso SQM a mí y a Carlos Gajardo, y nos quedamos, ¿no es cierto?, en el caso Penta. A propósito de la tramitación del caso Penta, el fiscal Guerra, que asume, digamos, como fiscal regional, adopta la decisión de no sancionar, no buscar la sanción del senador Moreira, y lo suspende condicionalmente a espaldas nuestras, sin tomar, digamos, ni siquiera conversarlo con nosotros, sino llegando a una negociación directa de Guerra con, me imagino que con la defensa. Entonces, también se toma una decisión de impunidad en SQM que se suspende condicionalmente por Pablo Gómez a la empresa SQM. O sea, yo diría que ahí ya
la persecución penal se derrumbó completamente, porque por un lado, una persona que estaba en la actividad política, que su acción, digamos, que nosotros calificamos delictiva, había afectado gravemente a la democracia, y por otro lado, esta empresa, de la cual se había financiado ilegalmente a todo, digamos, el espectro político, salvo el Frente Amplio, porque no existía, también tenía imputaciones de cohecho en relación a un proceso formativo de la ley donde estaba involucrado el ex senador Longueira. Se toma estas decisiones de impunidad y frente a eso, a pesar de nuestros reclamos internos de tratar de cambiar eso, nos fueron sacando de los casos, nos fueron, quitando nuestro poder decisorio en las causas y nos quedamos básicamente en la fiscalía sin poder tomar decisiones en las causas que nosotros mismos habíamos investigado. Entonces teníamos dos opciones, seguir hasta los 75 años, porque yo tenía un cargo de planta en un excelente grado que yo había ganado, por lo tanto yo ni siquiera estaba mirando para el mercado para afuera porque sentía que estaba muy bien remunerado, había ganado los concursos públicos respectivos dentro de la institución, que me daba un excelente grado, Carlos Gajardo lo mismo, podríamos haber estado hasta los 75 años, pero, porque teníamos la misma norma que los jueces, pero tuvimos un divorcio ahí, yo diría, ético y profesional con las autoridades de ese entonces, que ellos estaban por un camino que iba a implicar no sancionar, sino que un camino de impunidad. Entonces tú dices, por dentro, ¿qué podíamos hacer? Nada. Ya no teníamos las causas, no podíamos tomar, digamos, decisiones y se estaban tomando estas decisiones de impunidad. Entonces, una manera fácil era yo seguir en mi oficina con otras causas y olvidarme de eso. No, yo dije, hay una cuestión moral, hay una cuestión ética, tenemos que hacer una suerte de denuncia. Y yo, fíjate que yo sentí, en cierta manera, y sin ningún ánimo de venganza, que de cierta manera yo los condenaba también a ellos, porque yo dije, esto va a quedar como un registro de lo que pasó. Y mira ahora cómo esto se ha ido levantando, vemos que hay ciertas relaciones bastante espurias de los que tomaron decisiones en ese entonces con personas conectadas para llegar a estas decisiones. Entonces, estaba pasando algo muy extraño. Y después viene, en el caso Penta incluso, ya nosotros nos habíamos retirado de la fiscalía, habíamos renunciado, la decisión del fiscal Guerra de eliminar el sobornico hecho. A mí me tocó pedir la prisión preventiva a Pablo Wagner a propósito de ese delito de soborno. Y el tribunal lo dio por acreditado y la corte también. Y viene el fiscal Guerra y elimina ese cohecho y ese soborno como imputación, saca al Consejo de Defensa del Estado y finalmente ese delito no tuvo sanción. Eso lo ha dicho la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, cómo sucedió todo ese tema, que son cuestiones que al final dan cuenta de que al interior de las instituciones muchas veces puede estar las personas que digitan la impunidad de estos casos. Claro. Y eso es lo lamentable, porque hay una intervención que no es técnica, que no son decisiones jurídicas. Entonces, uno como fiscal adjunto poco puede hacer. Poco puede hacer para poder cambiar eso, porque hay jerarquía. Entonces, frente a eso, Pablo, tomamos la decisión de... Se nos acaba el tiempo, pero Natalia... Pero justamente por eso, y de nuevo, usted ha hecho un muy buen relato de la gravedad de estos casos y no viene al caso, digamos, cuestionar eso. Pero usted está haciendo una acusación, por así decirlo, o al menos está dando cuenta de un relato que habla muy mal de la institucionalidad de la Fiscalía. Y si bien hoy día hay otra persona a la cabeza de esa institución, llama la atención, digamos, que en un caso ahora como este, uno bien podría decir, bueno, si esto ocurrió hace 10 años atrás y se hicieron de alguna manera ciertos enjuagues internos, ¿no es cierto?, para que estos casos no siguieran el curso que usted estima que debió haber seguido. Bueno, ¿por qué hoy día las eventuales dudas que hay frente a la Fiscalía, las filtraciones, los sesgos, como que no tienen lugar? Yo más bien tendería a pensar a partir del análisis que usted hace de lo que ocurrió en el 2014, que al revés, hay que poner entonces un foco de controles internos en la Fiscalía Nacional, de resguardos, de contrapesos, de que no sea la única entidad tomando decisiones respecto, por ejemplo, de los WhatsApp que se toman, la intervención eventual del Consejo de Defensa del Estado, justamente para generar controles cruzados y no se vuelva a ocurrir. Pero ¿no os parece lo que usted concluye a partir de este caso? No. Si yo lo que digo es que ahora yo tengo esperanza de que esto finalmente camine bien. No digo que no hay que estar alerta, hay que estar alerta y vigilante de la labor de la Fiscalía. Y bienvenido que esté el Consejo de Defensa del Estado también como querellante, porque como usted dice, eso también genera un control cruzado y un contrapeso a la labor de la Fiscalía. Ahora usted me dice, ¿puede venir impunidad? Bueno, también es posible, eso hay que estar atento. Siempre hay personas que van a tratar de digitar una morigeración de las responsabilidades de las personas. Y ahora, cuando entra la política, eso es más dañino, porque finalmente esa gente tiene poder para poder generar, digamos, impunidad. Entonces yo le diría, ojalá alejemos la política de la Fiscalía. Y con eso yo creo que la Fiscalía va a ser más profesional. Entonces, ojalá no intervenga el Senado quizás en la designación de un fiscal nacional,
quizás no intervenga tampoco en la designación de los ministros de la Corte Suprema, porque eso politiza mucho, genera una cercanía que no es sana para la labor que tiene que realizar aquel que, un juez que ejerce jurisdicción o aquel que investiga como un fiscal. Entonces yo estoy con esperanza, claro, porque con Penta igual se corrió un poco más el cerco desde el punto de vista de una igualdad ante la ley. La Fiscalía yo creo que a partir de eso marcó una cuestión distinta. Lamentablemente después, finalmente las decisiones que se adoptaron hizo caer, digamos, todo eso que se avanzó. Pero yo creo que la Fiscalía hoy día está en un aire distinto y yo por lo menos como ciudadano tengo más confianza porque creo en las personas y bueno, y son fiscales que yo los conozco también de la época en que nos iniciamos juntos en esa actividad y tengo confianza en que son profesionales honorables y que van a cumplir su labor. Ahora, el problema es que muchas veces hay intervenciones de otra naturaleza, de las jerarquías de la institución que implican que esto no avance. Hay que estar atento. Solo para cerrar, este es un caso que a juicio o en base a su experiencia ¿puede traer consecuencias insospechadas? Se dice que es una caja de Pandora el teléfono del señor Hermosilla. Yo creo que sería más interesante saber qué es lo que él puede declarar el día de mañana, porque a medida que esté privado de libertad, quizás va a tener el incentivo de ir comentando y contando en sus declaraciones lo que realmente pasó. Ojalá se pueda saber más de lo que pasó y haya más verdad, y frente a más verdad quizás se puede ceder en las sanciones cuando la persona colabora. Yo creo que ese es el llamado que corresponde. Pablo Norambuena, exfiscal, abogado también, exfiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Natalia González, Cristian Valdivieso, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana, un nuevo capítulo de Estado Nacional. Buenas noches.